El 5 de octubre fue un día emocionante, pero teníamos mucho miedo. Nos levantamos oscuro. Teníamos que resguardar que el proceso se llevara a cabo. Y no teníamos fe. Aunque teníamos una gran convicción de que ganaríamos, creíamos que no seríamos respetados. Fue un día largo de defender voto a voto, de cuidar cada mesa, de poner la voluntad y trabajar muchos y muchas juntos con una camaradería, con una mística y con un amor difícilmente replicable. La tarde era eterna, los resultados no llegaban, entre medio un apagón, corriendo entre los niños, la casa, las urnas que había que llevar, el conteo paralelo, hasta que supimos que Matthei reconoció el triunfo del no. Esperamos el foro en la noche entre Patricio Elwin, mi padre, y Sergio Onofre Jarpa, que dio también un respaldo al triunfo del no. El día siguiente no podíamos creer. Chile volvía a ser un país con perspectiva de recuperar su democracia. Fue una gesta maravillosa, un triunfo para todos los chilenos.